Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko gaurrona etortzeagatik. Hemen bildu gara Euskal Herria Bilduko kide ezberdinak datorren larun batean Bilbon egingo dugun manifestazio nazionalaren inguruko berezitasunak aurkezteko. Primero, intervendré yo misma, Garazi Perea, militante de Euskal Herria Bildu en Bilbo, y después intervendrá Óscar Matute, diputado en el Congreso. Hemen gaude Bilboko La Casilla plazan, eta hemen egongo gara azaroaren 20an Euskal Herriko independentista eta ezkertiar guztiok. Hemen egongo gara konpromiso bat dugulako, herri honekiko konpromiso bat, etorkizunarekin lotutako konpromiso bat. Eta konpromisoari esker heldu gara onaino, eta hala jarraituko dugu aske eta berdinen Euskal Herria lortu arte. Independentismoa ahul dagoen honetan, esaten diguten honetan, oso erratuta daudela esatea dagokigu. El 20 de noviembre no es una fecha escogida al azar. El 20 de noviembre murió Franco, pero no con él murió el franquismo. Gracias a una transición que dejó todo atado y bien atado, el franquismo ha seguido y sigue instaurado en el Estado. Precisamente ellos fueron los que también un 20 de noviembre asesinaron a Santi Brouard y a Josu Muguruza. Por eso, este 20 de noviembre también estarán presentes entre nosotras. De este modo, queremos hacer un llamamiento a participar en los homenajes organizados por Eguía Risor. Primero, en el acto recuerdo a Santi Brouard, que será a las 12 en el Parque de Amézola, y a continuación, en el homenaje que se celebrará a las 12:30 en la Plaza de Recalde, en recuerdo a Josu Muguruza. Horren ostean, bost erdietan, hemen bertan, La Casillan batuko gara. Izan ere, autonomia bete behar dugu, mezu argi bat bidaltzeko. Asko gara, indartzu gaude, eta aske eta berdinen Euskal Herriarekin konprometituta gaude. Hain zuzen ere, zazpi dira Bilboko kaleetan zehar zabaldu behar ditugun konpromisoak. Ozen eta ilusioz, Euskal Herri osoan zehar burrunba egin dezaten. Nazio librea behar dugu. Erabakitzeko eskubidean eta askatasunean oinarritua. Nazio justua, aberastasuna banatuz gizarte duin bat eraikitzeko. Nazio feminista, eskubideak errespetatuz eta parekidetasuna erdigunean kokatuz. Nazio ekologista, lurrak eta bizitzak defendatuz. Nazio antifasista, demokrazia eta anistasuna helburu. Nazio euskalduna, gure hizkuntza nazionala izan dadin. Eta azkenik, nazio baketsua. Aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak mai gainean jartzeko, baita presoen etxeratzea ere. Autonomia betetzeko, herrietako autobusak San Mamesen geratuko dira. Eta bertatik, elkarrekin egingo dugu bidea onaino. Garraio publikoan hurbilduko zaretenok berriz, metroa, tranbia eta Renfe trena izango duzue gerturatzeko. Metro zetorrita, Indautzuko geltokia topatuko duzue La Casillatik gertuen, eta Renfen berriz, Amezola geltokia. Bizkaiko herrietatik hurbilduko zaretenoi batez ere garraio publikoz etortzeko deia egiten dizuegu. En este día especial, además, como en otras grandes citas, tendremos a invitados internacionales entre nosotras. Al igual que nosotras simpatizamos con sus luchas de liberación nacional, ellos también apoyarán la nuestra en este día. Junto a ellos y ellas caminaremos hasta el ayuntamiento. Las feministas, los jóvenes, las ecologistas, los independentistas, las pensionistas, hemos recibido apoyos de diferentes sectores de la sociedad vasca y esperamos que durante esta semana podamos conseguir todavía más. Al término de la manifestación, tendremos un acto especial en el Ayuntamiento de Bilbo. Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, tomará la palabra y hará una intervención que esperemos sea un punto de inflexión de cara al futuro. Azkenik, gogorarazi nahi dugu, osasun larrialdia oraindik ere gure artean dagoela, eta neurriak lausotu diren arren, mobilizazioan zehar, musukoa erabiltzeko beharra azpimarratu nahi dugu. Besoak zabalik hartuko zaituztegu hemen.
besoak zabalik elkartuko gara berriz. Lagun, kide, zenide, auzokide, denbora da elkar ikusten ez dugula. Bada garaia berriro ere batzeko, besarkatzeko, berotasuna sentitzeko, amesteko eta konprometitzeko. Herri bat eta nazio bat garela demostratzeko. Bilboko kaleak gure zain daude, zure zain daude. Azaroaren 20an denok Bilbora. Azaroaren 20an denok La Casillara. Azke eta berdinen Euskal Herria lortu arte. Egunon, guztioi. Como decía Garasi, el próximo sábado 20 de noviembre, el soberanismo y el independentismo de izquierdas vasco tiene la oportunidad de demostrar que el nuestro es un pueblo vivo y que lucha por construir una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales. El 20 de noviembre, quienes anhelamos vivir en un país basado en la igualdad, el respeto al medio ambiente, la justicia social, el derecho a decidir y los principios democráticos, tenemos una cita en Bilbao. La del próximo sábado no es una movilización más. Quienes nos quieren ver derrotados y sin ninguna influencia política van a sacar la calculadora y nos van a contar. Cuantos más seamos en las calles de Bilbao, más se van a preocupar porque más van a ver peligrar sus privilegios. El 20 de noviembre no valen excusas. El 20 de noviembre todas las gentes soberanistas, independentistas y de izquierdas tenemos que estar en Bilbao para lanzar un mensaje claro a todos esos sectores que quieren que nada cambie. Somos muchos y muchas y estamos cada vez más comprometidos con este pueblo y su futuro. Somos muchos y muchas a pesar de que han utilizado toda clase de ataques y artimañas para doblegarnos y debilitarnos. Aquí al lado, en el barrio Recalde de Bilbao, tenemos el recuerdo de lo que han sido capaces de hacer. Por el recuerdo de Josu, de Santi y de tantos otros, llenemos las calles de Bilbao para demostrarles que aquí seguimos, más fuertes y con más ganas que nunca. Josurengatik, Santirengatik, eta beste batengatik, azaroaren 20an bete ditzagun Bilboko kaleak. Erakutsi dizagun asko garela, indartzu gaudela. Gurekin amaitu nahi dutenei esango diegu hemen gaudela. Azaroaren 20an altza dezagun fasismoa gelditzeko gai izango den duintasun arresi bat. Porque ellos no cejan en su empeño. Esta semana hemos sido testigos directos de eso que llaman democracia en España. El Partido Popular ha conseguido colar en el Consejo del Poder Judicial Español a un señor de parte, a un señor con pocos escrúpulos, que se mueve como nadie en eso que llaman el Estado profundo y que en este pueblo sabemos como nadie cómo se las gastan. Un disparate en toda regla y que sería inimaginable en cualquier país democrático de nuestro entorno. Pero hay quien se ha comido ese sapo. Nosotros y nosotras no. No pasamos por esa. Además, intentan tapar sus vergüenzas atacando o hablando de la izquierda soberanista e independentista vasca, como si así pudieran conseguir engañar a la opinión pública sobre lo que han hecho. El próximo sábado vamos a decirles a los próceres de la derecha, a Casado, Ayuso, Abascal u Ortega Smith de turno, que ni pudieron ni podrán, que aquí, en Euskal Herria, no tienen ni tendrán cabida. El 20 de noviembre vamos a levantar un muro antifascista, un muro de dignidad ante su proyecto totalitario y de imposición. Pero también aquí se producen actuaciones disparatadas, también en Euskal Herria. No se puede calificar de otra manera el cambio de ley aprobado por el Gobierno vasco para que los proyectos de interés general se superpongan a los acuerdos municipales, imponiendo así la construcción de proyectos que puedan no quererse por parte de la ciudadanía afectada, ya sean vertederos o cualquier otro proyecto contaminante. La misma semana que el Gobierno vasco, a través de su consejera Tapia, se ha paseado por la cumbre de Glasgow para decirnos que su gobierno está plenamente comprometido con el medio ambiente, han perpetrado este disparate. Y claro, la pregunta que cabe hacerse es, ¿para qué necesitan este cambio de ley? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿A quién quieren beneficiar? Nos tememos que la respuesta no es nada positiva. Para ir terminando, un recuerdo. Si no estamos, si no demostramos nuestra fortaleza, que estamos más vivos y más fuertes que nunca, que no tragamos con sapos, que les vamos a parar los pies y que no vamos a permitir que los intereses de unos pocos impongan a la mayoría, intentarán pasar por encima de nuestros derechos y nuestra dignidad. Por el futuro de nuestro país, por una Euskal Herria de libres e iguales, todos y todas a llenar las calles de Bilbao el 20 de noviembre.